Hola, amigas, ¿qué tal? Oye, aquí tejemos y charlamos. Sí. Y hoy seguimos con el cojín. Por fin creo que vamos a empezar con la cabeza. Creo. A ver si llegamos. Pero yo creo que ya sí. Sí, estamos terminando el jerseycito. Imaginaros, un cojín de viaje con jersey. Bueno, es igual, ya me entiendo yo. Nos ha hecho una propuesta súper interesante. Sí, me ha gustado mucho, la he recogido, la he puesto en los grupos tanto de YouTube como de Facebook. Os ha gustado mucho y la vamos a hacer. No sé cómo, pero la vamos a hacer. No, bueno, no sé cómo, porque no me lo he mirado. No me lo he mirado. Vamos a hacer un antifaz. De estos de irse a dormir. Sí, un antifaz. ¿Cómo molará? Claro, a ver si estamos haciendo un cojín de viaje, pues te pones el cojín de viaje, te pones el antifaz. Oye, solo faltan los tapones de las orejas. Estos ya de ganchillo. No los veo. Pues hijas, no los veo. Pero el antifaz sí, el antifaz molará. O sea, ya tenemos, a raíz de este cojín de viaje nos ha salido el cojincito de viaje pequeñito. Rollo, ¿cómo se dice? Osito achuchable para descansar con el osito así cogidito en la mano. Muñeco, rollo muñeco y el antifaz. Me ha gustado. Venga, que nos ponemos un ratillo. Es por la tarde, pero nos ponemos un ratillo. Así ahora os explico. Venga, besos. Voy. Listo. Cierro. Bueno, esto graba. Yo ya he hecho los deberes, los acabo de terminar ahora mismo para que engañarnos. Es martes para mí, miércoles para vosotras. Es decir, llevo 2 días de punching. 2 días de no hacer nada. Punching. Y luego me he dado cuenta, digo, uy, si no grabas hoy, ¿qué es? Para mí, ¿qué día es? Para mí es martes por la tarde. Si no grabo hoy, ¿sabéis qué va a pasar? Que mañana no tenéis vídeo. Pues como no lo quiero, venga, vais a tener vídeo. Nos hemos parado de los deberes, que lo sepáis, en la vuelta 69. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ahora nos queda la vuelta 70 y la 71, que sepáis que la 70 y la 71 son en negro nuevamente, una con las disminuciones y la otra de punto por punto. Pues nada. Las disminuciones de 140 a 134 son 6. Las vamos a poner donde nos venga en gana. Por lo tanto, antes que nada, lo estiramos así de chulo. Ay, los estos sí. Y nos preparamos para ponerle las disminuciones en las esquinillas. ¿Ves? Esto viene estirado aquí. No importa. Y esto viene estirado. Y así queda. Disminución esquinera. Así, chimpún. ¿Vale? Y ahora vamos a cambiar. Ay, es que hijas, vamos a cambiar a negro. No me gusta el negro, no llevo las gafas puestas. No me quiere nadie. A ver. Que no la líe parda. Que no la líe. Este lo tengo que deshacer. Venga, así. Corto por aquí y ya me olvido del blanco. El blanco creo que ya no lo vamos a usar más en este patrón. Y nos venimos otra vez con el negro. No me gusta el negro. Negro no, caca, no. Bueno, es igual. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, último punto. Aparto. Último punto. Que lo empezamos a tejer y teniendo dos en el gancho, le. Venga, veis, aquí me enrosco. No sé para qué os lo cuento, si ya os lo he dicho 7.000 veces cómo hacer un cambio de color. Pero bueno, yo sigo insistiendo, como si no supieseis cómo se hace. Así, veis, y ahora aquí, chimpun tarari, tarari que te vi. Y ya está, habéis visto, ya está, ya el liao parda. Vosotros no lo veis, pero esto sobra. Sí, que soy así. Soy así y me ha sobrado y lo tenía que cortar. Ay, bueno, pues lo que os decía de él y me ha gustado mucho tu idea, ¿eh? Me ha gustado mucho. Oye, muy bien pensado. Lo encuentro genial, genial. Sí. Bueno, la idea es hacer el antifaz, ¿eh?
Pues lo he puesto, ahora que tengo tantos grupos donde podéis participar todas las que queráis. Oye, participar, sin ninguna vergüenza. Es que cada vez que digo sin vergüenza me da la sensación de que os insulto. No, lo que quiero decir es que no tengáis vergüenza para participar en los grupos, ¿vale? Pues esto. ¿Y esto por qué lo decía? Ah, sí, porque he creado hace un par de semanas, una cosa así, en este nuevo chat que se ha inventado el señor este, el señor YouTube, he creado un grupo y allí creo que nos llamamos Aguamigas Nuestro Chat. Sí. Sí, y somos 20, son súper bienvenidas, claro, somos poquitas y pues charlamos de verdad, de todo. Sí, a ver, la mayor parte de las cosas relacionadas con el ganchillo, oye, pero también nos saludamos y nos damos los buenos días. ¿Qué os voy a decir? Pues sí, también lo hacemos esto, hijas. Creo que sí, no os voy a engañar. Y también pues hablamos de todo un poco. A ver, ¿qué nos quedan? Aquí. Nos quedan dos para llegar al ganchillo. Yo ya lo quito, ¿eh? Ahora que nos quedan dos para llegar al ganchito. Fuera ganchito. Y en los dos que nos quedaban. Jolines. A ver. En los dos que nos quedaban para llegar al ganchillo, voy a hacer la primera disminución. Sí. En el del ganchillo y el siguiente voy. Jolines. Voy a hacer. Es que no llevo las gafas. Sí, hijas. La segunda. Disminucionski. No llevo las gafas, en negro. Creo que no lo estoy haciendo bien. Y la tercera disminucionski va a ser en los dos siguientes. Triqui y traca, pata, raca. Y vamos a seguir así, puntico por puntico, puntico por puntico, por puntico. Uy, ahora no sé. No sé de dónde me ha salido esta canción. La cantaba cuando era pequeña. Y no sé de dónde ha salido. Y ni la canción. No sé ni si os va a sonar. Es igual. Nos volvemos al redil, que yo me desvío. Me desvío muy rápido. Ya lo sabéis. ¿Dónde estaba? A esto, que vamos a hacer un antifaz. Vamos a hacer un antifaz. No sé si voy a empezar haciendo el antifaz para desintoxicarnos, hijas, de tanto cojín. Y luego ya retomaremos para hacer el cojincillo pequeñito, que lo vamos a hacer rollo osito, rollo juguetín, ¿vale? Porque me gusta mucho como juguete también. Entonces lo quiero hacer en plan pequeñi, sí, a ver, que me quede mejor, que no este, que cada día dudo más si le he puesto la pierna derecha o si le he puesto torcida. Y creo que se le he puesto torcida, pero bueno, no pasa nada, me queréis igual. Sí, vosotros ponerla bien, porque veis, ¿por qué lo digo? Porque, ay, no sé si lo veis, claro, veis, porque ves, esta me casa aquí. ¿Veis esta? Y esta me llega hasta aquí y no veis, no, yo creo que esto, hay una pierna torcida, creo que es esta, sí, bueno, va a quedar original, va a quedar, sí, ¿qué le voy a hacer, hijas? No lo voy a de esto. Ah, y otra cosa que os quería decir, ¿veis? En este grupo, también, fue en el grupo de Facebook. Hoy en el grupo de Facebook nos llamamos más largo. Sí, hijas mías, más largo. Nos llamamos Tejemos Juntas, con dos signos de interrogación. Y luego puse Amigurumis y Ganchillo, luego un espacio y luego Agumirumis. Y este es mi grupo de Facebook. Grupo Facebook, este que os acabo de decir, que no lo voy a repetir, hijas, qué cosa más larga de nombre le he puesto. Pues en este grupo también os hablé sobre la cremallera. Bueno, los dos grupos hablé sobre la cremallera. Sí, en el Aguamigas Nuestro Chat y en Tejemos Juntas y tal y tal y tal y tal. Bueno, pues total, que hemos llegado a una conclusión. Primero, Eli, que se nos ha avanzado, que ya lo ha tejido y destejido, no sé si cuatro o cinco veces. Sí, dice que
que la primera vez lo tejió con ese, con esto, con cremallera. Y dice, como todas pensamos que la cremallera no tiene ningún sentido, sino es que ya tienes hecho el comprado lo que sea, un cojín de viaje viejo y quieres aprovecharlo y en lugar de ponerle relleno, pues le metes el cojín de viaje entero. Entonces tienes que metérselo y quitárselo, pero hijas, no le veo más motivo. No, 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 no. Y entonces, ¿qué os decía yo? Ah, bueno, pues esto, hemos llegado a la conclusión en estos grupos que no le ponemos cremallera. No tiene ningún sentido ponerle cremallera. Venga, ya vuelvo a estar. Ah, no, me falta uno. Así. Ya vuelvo a estar ahora sí a dos del ganchito que he puesto. Pues quito el ganchito, aparco por aquí. Uy, este es el gancho. Uy, que la liaré. Este es el gancho del inicio y del final. Yo voy por colores. Este siempre es el gancho que marca la primera vuelta. Y estos son los adicionales. ¿Qué estáis viendo algo? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Venga. Disminución. Primera. Disminución. Segunda. Disminución. Tercera. ¿Veis qué bien? Y ahora giramos y ya estamos por llegar. ¡Ay, es que es tan grande! Y es tan grande esta pieza, hijas mías, tan grande. Bueno, pues lo que os decía, cuando terminemos de esto, uy, es que tenemos tanto trabajo. Terminamos de esto, hacemos el antifaz. Terminamos del antifaz. Va a depender cómo esté, si es hasta el moño o no. De estos colores y necesite un refresco y un cambio de color, que entonces nos vamos a poner con el caballo. Bueno, también depende. Tenemos un caballo con flores africanas. ¿Cómo lleváis las flores africanas? Hijas, las flores africanas, qué horror. Yo fatal. Hice una. Os tengo que explicar dónde la hice. ¡Qué risa me dio! Por Dios. Pues hijas mías, ahora os explico dónde la hice. ¿Hice una? Sí, hice una solo. Creo que os he explicado más de una vez que el peque en preescolar y en primaria necesitó un poco de ayuda psicológica para afrontar cambios. Pues era un... Bueno, y me ayudaron tú. No me da ninguna vergüenza. Los psicólogos nos ayudaron a todos. La psicóloga. Bueno, pues llevaba una atención especial durante la primaria y el psicopedagogo de la escuela pues le hacía pues sus controles una vez al trimestre y charlaban y ya hemos terminado la vuelta. Y ahora nos toca triquitri. Aquí. Hemos hecho la vuelta 70, que es la que tenía disminuciones, y ahora vamos a hacer punto por punto, ¿vale? Y va a ser, ¿ves? La 70 de las disminuciones ya está hecha. Vamos a hacer la 71 de punto por punto y habremos terminado el jerseycito. ¿Vale, reinas mías? Esto para acá. Sí. Bueno, pues esto que le hacía el psicólogo, pues le hacía... Bueno, no es el psicopedagogo, el de la escuela. Le hacía un control. Espera, que voy a poner 3, porque con negro no veo nada. No veo nada. Así. Y me llamó el psicopedagogo para decirme pues el estado final con el que traspasaba el expediente académico y psicopedagógico del niño al instituto. Y fue muy divertido. Porque, claro, el niño entra a las 9 al cole y el psicopedagogo me había citado a las 9 y cuarto y yo me había llevado mi bolsita para hacer flores africanas allí mientras esperaba. Bueno, pues total, me llama, ya llevaba un rato tejiendo, nada, un ratini, muy poquito. Llevaba, pues en 10 minutos, hijas, no había terminado la flor.
llevaba quizás un cuarto de hora, no la había terminado. Y me llama y me dice, oye, venga, hablamos, venga, vamos a hablar. Y tal y tal. Y en esas que, bueno, y me empieza a explicar y al minuto le suena el móvil y dice, ostras, disculpa, tengo que contestar porque es una compañera de trabajo y ella me ha dicho que me llamaría y es un poco urgente. Oh, no pasa nada. Bueno, total, que se estuvieron pues como un minuto hablando, una cosa así, y al colgar me dice, lo siento, tengo que hacer una gestión. Y digo, oye, pues me voy. Dice, no hace falta que te vayas, quédate aquí, pero tengo que hacer un par de llamadas. Pues sí. Si él hacía un par de llamadas, saqué otra vez la bolsa. Mira, la cara que puso el psicopedagogo cuando me vio, que si él estaba ocupado, yo también estaba ocupada tejiendo. ¡Uy, qué risa! ¡Uy, qué! Mirad, qué risa nos dio. De verdad. De verdad era buena, que es que, oye, pues me terminé allí la flora africana esta, y ya tengo 16, solo tengo 16. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, hijas? Ay, bueno, y no estéis preocupadas, ¿eh? ¿Sabéis lo que me dijo el psico? Esto vale la pena escucharlo. Sí, ay, ¿qué he hecho aquí? Pues me dijo que lo veía súper despejado. Muy bien en comparación de cómo llegó a la escuela, cómo se había adaptado, qué genial, estupendo. Vamos, es un super crack, mega artista y un super chachi de niño. Y que para no ir con etiquetas al instituto, que él, ¿qué es esto fuera? Que él consideraba que no hacía falta dar ningún aviso previo a los profesores, que era un niño normal, que al cole normalmente y se acabó. Las visitas, que no necesitaba controles, que todo era genial, chachi, piruli de la muerte, estupendo, estupendísimo. Y ya no sigo porque no pararía. Pues sí, reinas mías. Sí. Todo genial. Sí. Y que vamos, que podíamos estar tranquilísimos, que todo iba a ir sobre ruedas el instituto. Y me dice, ¿en qué instituto habéis elegido? Le digo el instituto y se queda un poco como parado. Y me dice, ¿quién lo ha elegido? Digo, el niño. Y entonces ya respira, dice, ah, vale. Digo, que no lo veis bien. Y me dice, es un instituto muy grande. Si lo hubieseis elegido vosotros en su nombre, quizá me preocuparía, pero si ha sido el niño el que ha elegido ir a un instituto con tanta gente, con muchísima más razón te voy a dar el alta. Oh, yo emocionada de la vida de ese, sí. Oh, qué guay, qué todo y que, pues sí. Tengo un niño ya súper mayor y vamos, desenvuelto socialmente, que es una pasada. Sí. ¿Habéis visto que es youtuber? ¿Le habéis visto el vídeo? ¡Ay, mirarle el vídeo a mi rey! Uf, bueno, ya os dije, es que claro, hemos hecho muchas evoluciones con el niño, muchas evoluciones. Y a mí como me ha ido muy bien para abrirme al mundo. Bueno, yo ya, a ver, partiendo de la base, que yo ya soy muy extrovertida, que lo soy, y mucho, mucho, pues partiendo de esta base, YouTube me ha hecho más extrovertida, si cabe. Y entonces, yo no le animé, se animó solo. Hizo un canal hace tropecientos mil años, hace quizá, sí, en tercero de primaria, hace 3 años se creó un canal y subía videojuegos sin mostrar la cara. Esto ya se lo dijimos desde el principio, sin mostrar la cara, sin decir tu nombre. Y bueno, pues esto subía videojuegos monísimos él. Y eso porque os lo decía, así. Ah, hoy, pues lo subía en catalán. Ya me explicarás, si ya cuesta hacerte un hueco en el mundo de YouTube, ¿cómo vas a hacer
¿Cómo va a prosperar un canal en catalán? Pues, pero con lo bien que se lo pasaban, disfruta, cariño. ¿Y de qué le sirvió? Porque ves sus primeros vídeos y dices, ay, Dios mío, si es un robot. Lo dices, ay, no, quizás es un niño. Pues sí, y ahora le ves, hijas, hijas, es un preadulto. Sí, no es un preadolescente, no es un preadulto. Sí, se ha hecho mayor de golpe. Bueno, pues esto que os decía, si ha abierto un canal nuevo ahora, mamá, me abro otro canal. Digo, a ver, ¿qué vas a hacer? Ya sabes las normas. ¿Qué? Sí, mujer, ya sé las normas, pesa. Bueno, pesa no me lo dice, pobrete, pero pesa, bueno, ya me entendéis. Y si ha abierto otro canal, se llama una cosa muy rara, Fandub. Os lo voy a poner en la descripción para que lo miréis. Pues sí, y lo ha hecho en castellano. Más bonito, digo, cariño. Dice, sí, mamá, lo he hecho en castellano. Digo, oye, eso. Digo, porque esto sí, esto ya no es para mis amigos, no es para jugar. Digo, ah, vale, de acuerdo. No, esto es para informar. Total, ¿qué es lo que hace en este canal? Hace una cosa que se llama Fandub, es que no lo sé cómo se dice esto, de las cosas que le interesan, que, bueno, hay, a ver, le interesa un juego que se llama Life is Strange y han sacado una especie de tráiler en inglés diciendo, esto es... Esto va a ser algo muy parecido a Life is Strange, es de las... no sé, bueno, han sacado un tráiler, hijas, y lo han sacado en inglés. Y el niño ha cogido el tráiler, le ha quitado las voces, le ha conservado los efectos y no sé qué, no sé cómo se lo ha hecho porque yo esto no lo sé hacer. Y luego le ha puesto su voz, más bonito, más bonito. Sí. Pues he hecho de doblaje, he hecho un doblaje, porque el vídeo ya está, lo único que ha hecho es cambiarle el audio y lo ha subido a su nuevo canal y solo tiene un vídeo que es este. Ay, irlo a ver, bueno, ya veis, muchas de vosotros ya lo habéis ido a ver y le veréis la voz, es un niño, tiene voz de niño. Sí, de nene, es un pequeñiti y ya está. Y bueno, ya le habéis oído la voz muchas veces, porque lo pongo, bueno, claro, lo pongo en los finales. ¡Ch! ¡Reinas mías! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! Espera, que lo giro al revés. Así. Porque así queda más bonito. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Ya he hecho propaganda de mi hijo. Esto tengo que cortar. Calla, calla, que lo corto. Que lo corto, que lo corto. Porque ahora vamos a cambiar otra vez. ¡Ahí va! Ya os he metido un viaje. Perdonad. ¿Cuánto rato llevamos? Es que no sé si pone 21 o 31. ¿31? Hostia, es que no lo veo, ¿eh? Me levanto. Ah, no, 21. Pone 21. Nos llega. El negro, finiquitao. Y ahora tengo mis dudas. Ahora tengo mis dudas. En un principio estamos haciendo este combinado con este, ¿vale? Pues en un principio deberíamos volver a este, al gris. Pero no sé si me va a llegar. No sé si me va a llegar. Bueno, como me han llegado las lanicas nuevas, tengo más de este. Pero me gustaría saber, bueno, me gustaría que me llegara. Teóricamente me quedan 30 gramos de Sinfonía Oxford. Oxford, ya me es el color, ¿verdad? Oxford, es que me encanta, es muy chulo. Bueno, ya está. Está a la venta en mi tiendita, ya lo sabéis. Si eres española, no sabes dónde encontrar Sinfonía, vete a mi tiendita. Si eres mexicana, iros a cualquier sitio porque están por todas partes las sinfonías. Sinfonía, sinfonía. Tiki, tiki, el alma mía, tirorim. ¡Ay! Concentración. ¿Ves? Ya estaba cantando. Ya estaba cantando. Claro, soy feliz de la vida. ¡Feliz de la vida! ¡Hoja 4! ¡Finiquita! ¡Finiquita! ¡Chimpún, chimpún! Y empezamos el head. Empezamos con la cabecilla. Cabecilla dice, cambia a lana blanca. ¿Cómo lo...? El patrón es de este. Y nos dice que cambiemos a lana blanca. Pues hijos, yo le voy a cambiar a lana Oxford.
Y dice, 72, que hagas 10 puntos. ¿Qué dice? 32. Ah, vale, esto es para las cadenetas. Vale, como nosotros no vamos a poner cadena. Ay, perdón. Te dice que hagas 10 puntos, que luego hagas 32 cadenetas, que es la altura del zipper de la cremallera, y luego que sigas. Pero como nosotros no le vamos a poner cremallera, no vamos a necesitar poner las cadenetas. Lo que significa es que vamos a hacer punto por punto. Y vamos a hacer la vuelta 72 de punto por punto. Calla, aparta. La vuelta 73 de punto por punto. Y la vuelta 74 de punto por punto. ¿Vale? Ya llevamos una vuelta de punto por punto. Por lo que vamos a seguir con lo mismo de lo mismo. Disminuciones y cuatro vueltas. Disminuciones y cuatro. Es más aburrido el patrón. Esto, hijas, nos, vamos, no me lo podéis negar, ¿eh? Sí, tengo conversación, porque tengo muchas cosas que explicaros, por eso voy tan rápida y acelerada y feliz de la vida y tal. Pero, hijas, el patrón es aburrido. A ver, va. Que deshago el último punto, lo empiezo. Esto, acabo de tener un déjà vu, un déjà vu. Esto, ¿veis? Y ya está, trigidri. Claro, no veo nada. Ahora no veo nada. Tejer negro sobre gris. Uy, no veo nada. Uy, a ver, concentración, esterilla. Ala, ¿qué le he hecho? ¿Qué le he hecho, pobre? Pobre la Nica. ¿Qué te he hecho, guapa? Ay, 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 así, venga. Así. No veo los puntos negros. Me los estoy imaginando. Oye, me gusta, pero no había pensado que la cara quedaría muy negra, ¿no? Muy, muy. Ay, se mueve. Claro, ¿cómo no se va a mover? Creo que va a ser el primer ovillo de sinfonía que terminemos, que lo terminemos todo y que veamos a ver si se desenreda, ay, perdón, si se enreda mucho o no se enreda. He intentado conservarle ¿cómo se dice? El jolines, qué espesura, qué espesuciación, sí. Pues esto, he intentado conservarle la cosita esta azul, esto, para a ver si así conseguimos que no se enrede, pero Esther, hija mía, he comido nudos y ya no sé hablar, me se ha anudado la lengua. Bueno, estoy haciendo punto por punto. Cuando me canse, que va a ser ya, vamos a parar. Y os diría, yo os lo guardo para deberes, pero no tengo ni idea si los podré hacer. Sí. Si puedo, los voy a hacer. Pero no lo veo bien. Bueno, no lo sé. No sé si voy a poder. ¿Me estáis viendo? Hablando de verlo bien. Sí, porque... A ver, que me vuelva a concentrar yo en lo mío. Os explico, el lunes, ¿qué pasó el lunes? ¿Por qué no grabé? Yo creo que el lunes tenía algo que hacer. Ah, bueno, sí, cosas del trabajo. Tenía que responder un mail que me llevó mucho más tiempo de lo que me había pensado que me llevaría. Y luego empecé a hacer los deberes y me sonó el despertador y evidentemente me tengo que... Bueno, el despertador, la alarma de marcharme al cole del niño y toda la gaita. Claro, me sonó. Y si me tengo que marchar, me tengo que marchar y punto. ¿Me entendéis? Que no hay... Que el lunes no tengo más tiempo. Y luego esta mañana... Ah, claro, esta mañana. Ay. Ah, claro, esta mañana terminar de hacer los pedidos, que ayer noche no pude con tanto, y los pedidos me los pasan a recoger a las 8:30 de la mañana y me quedaban todavía 3.
tres que los tenía avisados al repartidor que los viniese a buscar y que, a ver, me quedaba muy poquito, me quedaba, estaba todo encima de la mesa, pero no estaba en su sitio y con las etiquetas puestas del envío y todo esto. Por lo tanto, esta mañana tampoco he subido vídeo y ahora es por la tarde y aquí estoy. Aquí me tenéis subiendo vídeo. Sí. Qué gracia, qué gracia. A ver si os... Creo que cuando veáis el patrón, que cuando veáis el vídeo, ya se habrá subido. ¡Ah, claro! Y otra cosa. El lunes, claro. El lunes también... No, fue el lunes por la tarde. Ah, claro. Bueno, es que el lunes por la tarde me llegaron las lanas, me llegaron tardísimo, reinas, tardísimo. Yo esperaba estas lanas para el día 12 aproximadamente, para que las tuvieseis en casa el 15, y me llegaron un poquito más tarde. Bueno, es la primera entrega, es que tenían que rellenar mi ficha y todo esto. Las demás entregas ya me han dicho que no se harán esperar tanto. Que, a ver, no ha pasado nada, no ha pasado nada, pero también me duele porque os dije, lo tendréis para el 15 y lo habéis tenido pues para el 19. Un poquillo más tarde, sí, un poquillo más tarde. Claro, el fin de semana entre medias y todo esto. Y ya las tengo aquí, estoy emocionada, he visto unos colores, yo tengo unas ideas, y pero claro, lo que no tengo es tiempo, reinas. Más quisiera yo dedicarme solo a esto, pero claro, no comería, no. O no podría grabar vídeos porque no habría luz. ¿Os acordáis el día que se fue la luz? Sí, pues así no puedo grabar vídeos, si no hay luz. Bueno, no habría luz porque me la quitarían. Que si no pagas, no pagas, ¿entiendes? Aquí no se andan con chiquitas. Yo les digo, no, no me la quitéis la luz, dármela de gratis para las nenas, para mis aguamigas. Claro, que si no me van a echar de menos. Hoy, reinas, estoy un poco como una cabreta. Y ahora me voy a mirar qué hora es y ya os digo, no sé si os pongo deberes, porque si os pongo deberes... Y luego no tengo tiempo de hacerlos, porque los tendría que hacer solo colgar. Pero es que solo colgar me tengo que ir a hacer la cena, que van a ser las 8 y en casa cenamos a las 8:30. Somos muy europeos. Bueno, una entre medias, ni muy europeos, ni muy a las 10 de la noche. No, a las 8:30, cenica y a dormir pronto. Sí, sí. Y ya está, ya os lo he contado todo. Y besis y... Voy a mirar qué hora es. Bueno, qué hora es, cuánto rato llevo, que me dice aquí. 31 minutos, ahora sí. Ahora sí me dice 31 minutos, ¿cuándo me queda? ¿Cuánto me queda? Me queda hasta aquí. Oye, pues yo no os mando deberes, vosotros hacerlo. Es punto por punto. Si puedo, hago algo, pero punto. Es que no me... ¡Oh, qué bonito! A ver, ¿lo veis tan bonito como yo? Yo es que lo estoy viendo muy mono. Este gris. Es que me encanta, es que no es gris gris, es que no es gris gris, es un gris azulado. Y está bonito, está bonito. Ay, reinas, ya os digo, me encanta todo. Estoy feliz de la vida, sí, más. Bueno, con lo que nos ha dicho el psicopedagogo y todo. Y ay, esperar las notas ahora, a ver. Sí, oh. Besos, tú, ya paro porque soy una charletadora. Ay, qué feliz. Y hablando de todo, me ha salido una alergia, una pupota muy asqueroseta, me pica, me pica. Sí, me pica mucho. ¿Qué le voy a hacer? Es que he comido muchas marranadas. Voy a confesarlo, voy a confesarlo. Oye, es que en el Aldi de vez en cuando ponen, me sale ya minaduras, chucherías se llaman, chucherías veganas, hijas. Regalices, historias de estas que me sientan fatal, luego me salen granos por dos partes, ¿no ves? Pero me las he comprado. Sí, me ha salido hasta una pupa de las que pican. Y me pican mucho. Y ya está. ¡Ay, los agubesos! Los agubesos, no me acuerdo. No me los he apuntado.
me acuerdo del de Rosy, pero bueno, luego voy a hacer, hago besos, ¿eh? Mañana voy a apuntármelos y decirlos todos. Que me acuerdo del de Rosy, me acuerdo del de Cristina Santacreu. Eli, ¿me has pedido beso? Yo te lo doy, por si acaso. Eli Irazustabarrena. ¿Quién me ha pedido besos? Paola Castro. ¿Quién más? No me acuerdo. Ah, sí, alma mía, que se llama Noelia. También me ha pedido besos. El rinconcito de Eva, creo que también. No me acuerdo. Los voy a poner mañana. Es que hoy ha sido muy improvisado. He venido a grabar porque le he dado al ordenador a que se reiniciara porque no me estaba funcionando. No, estaba haciendo un poquillo el tontet y se ha puesto a actualizar el software. Y me ha dicho aproximadamente 30 minutos. Digo, ah, sí, 30 minutos, pues me voy a grabar. Sí. Y así son las cosas y así se las hemos contado. Ahora me voy a editar un poco. Bueno, sí, tengo ordenador, que si no, pues tampoco veis el vídeo. Por Dios. Os quiero una barbaridad, reinas mías. Venga, que me voy. Disfrutar. Luego me he fijado. Yo ando por casa, solo llegar a casa. Es más, en el coche ya me pongo el este. En el coche ya me pongo una pinceta aquí porque me molestan los pelos. Y ya voy horrorosamente horrorosa. Pues igual, me creéis igual, yo lo sé. Gracias. Oye, Patri, voy a ponerlo, pero cuando tenga tiempo. Tengo que tener ordenador, impresora, tengo muchas, muchas cosas. Voy a poner un algo aquí atrás para que quede más guay. Sí, pero va a ser el fin de semana que viene. O más lejos, porque no me llega la vida. Adiós, Is. Qué maja soy.